El acuerdo macrismo-radicalismo-no-alfonsinista. Al analizar esta mañana la conmovedora arenga de Marcelo Bielsa a sus jugadores, Mariano Recalde trazó la siguiente línea histórica. Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que no, nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos. Yo lamenté mucho cómo le fue en el Mundial a Loco Bielsa, porque es un técnico fabuloso. Genio. Y aparte ahora uno entiende. Unos principios, unas convicciones. Claro, uno entiende cómo... Parece kirchnerista. Parece kirchnerista, dice Recalde. Cualquier similitud con la política no es pura coincidencia. Ya no hace política con Bielsa, me encanta. Nosotros sentimos la política de esa manera. Nosotros no nos basamos en las encuestas o en los resultados. Nosotros tenemos una idea, un proyecto, un plan, una manera de vivir la política y vamos con esa. Si en algún momento nos apoya la gente, bien. Y si en un momento prefieren otra opción, seguimos por la misma. Una vez lo escuché a Alfonsín decir algo respecto al radicalismo, que si la sociedad se pone de derecha, el radicalismo no se tiene que poner de derecha. Tiene que prepararse para perder elecciones, decía Alfonsín. Claro. Y nosotros pensamos lo mismo. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Esta es definitivamente la antítesis de la ideología del partido. Estamos yendo con la derecha más rancia del país, que es Mauricio Macri. Yo creo que nosotros, para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites. Una es la del el oficialismo, por un lado, sí. Y otra es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él, sí, cuáles son los programas o que vamos a llevar adelante. ¡Esto no puede ser lo que estamos haciendo! ¡Sanz acaba de cometer un suicidio! ¡Por favor! ¡Piensen un poco lo que están haciendo, muchachos! ¡La UCR no tiene que ir con la derecha! ¡La UCR es lista 3, muchachos! ¡No puede suceder esto! ¡El pueblo radical se tiene que levantar en todos los órdenes! ¡Por favor! ¡Estamos perdiendo todo! ¡Basta de dividirnos! ¡Basta de andar haciendo estupideces! ¡Somos la Unión Cívica Radical, carajo! ¡Somos el pueblo! ¡Somos la causa de los desposeídos! Ahora, lo que no hicimos nosotros fue entregar banderas. Alfonsín sufre un golpe de Estado económico, entre otras cosas porque no quiso hacer lo que después hizo Menem. Que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. God bless you, Mr. President. God bless your country. And good bless our America. Muchísimas gracias.
Ministro Cavallo quiere agregar algo sobre este tema, encantado. Vení acá. I want to add something to what the president said, specifically on the property rights, the defense of property rights that we have been emphasizing in connection with the convertibility system and the compliance with our obligations. Bueno, muy bien. Han visto cómo los ministros dominan el inglés more than the president. Y uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas. Y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla el país. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación. Si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Después de experiencias como el gobierno de Alfonsín y de Kirchner, pero también después de experiencias como el gobierno de La Rúa y Menem, está muy claro que ahí tiene que haber una separación de aguas. No podemos decir todos, seguimos siendo todos radicales y todos peronistas. Uh-huh. Alfonsín, como Kirchner, convocó a vastos sectores de clase media progresista, franjas juveniles, que se juntaron con el radicalismo, cosa que nunca hubiera ocurrido porque desde ese lugar era difícil, era un partido que lo veían como, digamos, un mecanismo de statu quo. Y Kirchner hizo lo mismo, convocó muchos sectores, de sectores medios, progresistas, de centroizquierda, franjas juveniles, que se pegaron con el justicialismo, o mejor dicho, con el peronismo, cosa que tal vez en otra circunstancia histórica no hubiera ocurrido. El último sábado en la sección de TVR, Todo Tiene Que Ver Con Todo, se entrelazaban la ficción para jóvenes emblemática de la televisión durante el alfonsinismo, Clave de Sol, Néstor Kirchner ante George Bush y nuestra querida Tanqueta. 2015. Ay, todo eso, por Dios. 3.227. No, no se puede, viejo, no se puede. ¿Qué cosa no se puede? No se puede pagar esto, nadie lo puede pagar esto, parece la deuda externa, yo qué sé. ¿Alguna televisión registrada podrá recabar los testimonios, las declaraciones? No se puede pagar esto, nadie lo puede pagar esto, parece la deuda externa, yo qué sé, no se puede pagar esto. No, no se puede. No, no hay solución, no se puede pagar. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad sí hay una solución. ¿Cuál? Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La única forma, no sé, es pedir que nos aguanten. Hablar con el dueño del departamento, hablar con la administración, hablar con la compañía de electricidad, de luz, yo qué sé, no sé. Esto es el ALCA. Esto es 2005 en Mar del Plata. Mirá la mirada de este hombre y mirá cómo lo está mirando Néstor a Bush. Es esa mirada. Eso también. Ese también era él. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Yo vengo a cobrar una deuda legítima y seria. Comportate como un garante legítimo y serio. ¿Eh? Esa deuda sí existe. Sí. Es de mi abuelo y está muerto. ¿Y? Y la deuda de otra persona por la que se benefició. ¡Otra persona! Ah. Como la deuda externa, ¿no? Una deuda de otro para beneficio de otros. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y el que tiene que responder su voz, hay que pagar. Con las cosas serias no se juega. ¿Qué vas a hacer? O sea que somos tres rufianes en busca de trabajo, ¿no es así? La podemos llamar a Karina, somos cuatro. Claro, y le decimos a Rolo y somos cinco. Cinco. Y a Martín, somos seis. Seis. Y el Colo siete, y Fito ocho, y se me acaban los dedos de la mano.